buenas, hoy os traigo un nuevo top de Roblox. En esta ocasión nos tocará dar una vuelta por el catálogo. Hasta ahora os he hablado de juegos y de cosas que ya no existen en Roblox, pero aún no os he hablado sobre esta importante y transitada sección de Roblox. Dentro del catálogo hay objetos de todo tipo: accesorios para la cabeza, para los hombros, para la espalda y equipamiento, ropa y un montón de cosas más. Y además esto no solo los crea Roblox, sino que hay una amplia sección de contenido creado por la comunidad. Y al igual que crean objetos muy buenos y graciosos, hay otros que se tornan bastante oscuros y que pueden llegar a dar bastante miedo. Incluso existen casos en los que pueden llegar a ser censurados y removidos de la tienda. En definitiva, la gran mayoría del catálogo consta de objetos bastante bonitos y agradables de ver, aparte de objetos muy exclusivos y caros. Pero hoy vamos a adentrarnos en el lado oscuro del catálogo y conocer los 10 objetos más perturbadores y extraños del catálogo de Roblox. Así que hecha esta introducción, vamos con el top. Número 10. Sonrisa amistosa de confianza. Empezamos el top con una cara creada por el mismo Roblox. A primera vista puede parecer que no hay ningún problema con esta cara, pero a medida que la vas mirando por más tiempo puede llegar a ser bastante inquietante. Esta cara me recuerda a un capítulo de Los Simpsons, donde aparecían unos niños con estos mismos ojos azules. Conocemos todos vuestros secretos. Número 9. Humano. ¿Qué podría tener de malo una cara humana en Roblox? Pues depende de quién la haga. Aquí podemos ver una inquietante cara dibujada con el Paint. Y ya sea a propósito o no, el creador ha conseguido hacerla de lo más perturbadora. Este accesorio es un sombrero, y cualquiera que te vea con esto puesto podría pensar que has malgastado 51 Robux. ¿Y para qué engañarnos? Tendría toda la razón. Número 8. Noob hermoso. El siguiente accesorio también es un sombrero, y si la cara de antes era perturbadora, esta lo es aún más. Beautiful Noob fue pensado para hacer la versión hermosa del Noob, del estilo de la versión hermosa de Calamardo, pero al creador le salió bastante rana y creó un monstruo deforme que da bastante mal rollo. ¿Quieres ser mi amigo? ¡No, por favor! Número 7. Cara corrupta. El puesto número 7 también se lo lleva un noob, y si el noob del anterior puesto no trataba de dar miedo, este sí que lo hace. Esta cara cuenta con malformaciones, ojos fuera de sus órbitas y una sonrisa que, aunque parezca que no, está bastante bien limpia y cuidada. Número 6. Compañero de poliestireno. Este accesorio para el hombro es de lo más perturbador, y es que no sé qué tienen estos accesorios que cuanto más simples son, más miedo dan. Su cara pálida y su mirada perdida hacen de él un ser bastante poco tranquilizador. No quiero ni imaginar cómo debe ser llevar esta cosa en tu hombro todo el rato, ya que el creador dice que tendremos que hacer cualquier cosa que él nos pida. Número 5. El amigo enemigo hexagonal maldito. En lo que asimiláis el nombre que acabo de decir, quiero que lo miréis. Sé que estoy llenando el top con bastantes noobs, pero es que no es para menos. Sus ojos pequeños y su enorme sonrisa hacen de este accesorio el complemento perfecto para el avatar más creepy que queráis crear. Número 4. Exabisum el horrible. El siguiente accesorio es un sombrero creado por el propio Roblox. Exabisum el horrible es un bicho muy raro con 6 ojos. No sé, quiero que saquéis vuestras propias conclusiones sobre qué es esta cosa, porque yo solo os puedo decir que es feo, raro y un tanto perturbador. Número 3. Cabeza de noob hiperrealista. Bueno, de verdad os prometo que este es el último noob del top, en serio. Pero es que cuando se convierte una cara de dibujos en algo realista, no suele salir bien, como podéis ver en este ejemplo con Calamardo. Y antes de enseñaros este objeto, me gustaría leer su descripción. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se vería un noob de Roblox en la vida real? Ojalá yo nunca lo hubiese hecho. Y tienes razón, ojalá nunca nos lo hubiéramos preguntado. Como podéis ver, es extremadamente feo y da bastante mal rollo. Parece más bien que se haya comido el limón y se le hayan cogido la cara para adentro. Número 2. Golem de piedra. En el puesto número 2 tenemos un sombrero que a primera vista no parece demasiado aterrador. Incluso pensaréis, a ver Ianut, ¿por qué has metido este insignificante trozo de materia inerte en el tercer puesto? Porque da muy mal rollo. Puede parecer que es una cara serena y tranquila, pero es realmente eso lo que le hace perturbador. A diferencia de los anteriores puestos, los cuales estaban hechos para aterrarnos, esta roca no está pensada para dar miedo. Y eso es lo que le hace realmente inquietante, que no conocemos sus intenciones. ¿Qué nos quieres hacer, roca de ojos verdes? ¿Cuáles son tus intenciones? Por favor, no me hagas daño. Número 1. Felipe. Y en el puesto número 1 tenemos el sombrero más extraño y perturbador que vayáis a encontrar nunca. Nació como un meme creado por el youtuber Albert Aretz, y según su wiki, Felipe es su amigo imaginario. Vale, eso fue raro. Ahora hablando de la versión de Roblox de Felipe, este es verdaderamente inquietante y perturbador. Su cara pálida os recordará al puesto número 6, la cual era una versión modificada de Felipe, pero está claro que no hay nada como la versión original. Este es uno de los personajes que podrían servir para un creepypasta o para un vídeo de Dross, porque su falta de expresión, junto a su mirada vacía, hacen que Felipe sea el accesorio más raro, extraño y perturbador que se haya visto en todo el catálogo de Roblox. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que hayáis disfrutado del lado oscuro del catálogo, que aunque dé mal rollo, también es gracioso y encuentras cosas muy divertidas. Si os ha gustado el vídeo, no olvides dejar un buen like y comentar aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima.
around.